Presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Darles la más cordial bienvenida por estar participando en esta actividad. Hoy día nos encontramos reunidos para virtualmente, aquí vía Zoom, alumnos del curso del curso de ecoturismo con lupa, que ejecuta el proyecto FIC, Ecoturismo con Lupa en Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Aysén, alumnos del curso de formación de Fundamentos de Emprendimiento de Turismo Sustentable de la Patagonia. Y ambos cursos se desarrollan en el marco del programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, del proyecto FIC que les mencioné, y cuentan también con el apoyo de la Fundación Guadguani, que es líder en emprendimiento. En esta oportunidad tenemos una actividad que aborda los temas de experiencias reales en turismo vinculado a las áreas silvestres protegidas. Hoy día tenemos invitado una empresa tecnológica que se llama Wish Trip, transformando experiencias en memorias. Y para eso tenemos invitada a Marina Kopiolevich. Ella es Senior Account Manager de la empresa. Esta es una empresa tecnológica para la industria del turismo. Fue seleccionada como de las 20 principales compañías Travel Tech por la OMT. Así que agradecemos a Wish Trip por su participación. Ahora les vamos a dar el micrófono porque va a compartir todo lo que la experiencia, en qué consiste esta empresa, cómo nació, y la idea es que después de que ella nos presente la historia, en qué consiste su modelo de negocio, también va a poner harto énfasis en el tema de la estrategia de marca y posicionamiento de marca que han desarrollado. Vamos a abrir el micrófono para que todos los que están participando y escuchando puedan hacer sus preguntas. También va a estar habilitado el chat en todo momento por si quieren ir registrando sus preguntas para no interrumpir la presentación de Marina durante el tiempo en que ella va a estar exponiendo. Marina, entonces te dejo la palabra, muchas gracias, y para que tú puedas compartir tu pantalla. Ay, gracias, Caterina. Voy a compartir mi pantalla solo un momento. A ver. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Estoy muy animada de estar aquí con vosotros y compartir un poco de la historia de Wish Trip. Bueno, para presentarme, soy Marina. Soy originalmente de Brasil. Creo que pueden percibir por mi acento. Pero estoy viviendo en Israel y estoy con Wish Trip hace 2 años ya. Y bueno, explicando un poco de la historia de Wish Trip, cómo todo ha surgido. Un día, uno de los fundadores de Wish Trip ha salido de visita para un área protegida con su familia y estaban buscando un punto de interés específico ahí, querían visitar el área y se han perdido. Y entonces estaban intentando buscar el punto y querían visitar el área, pero no conseguían encontrar este punto. Y han buscado en todos los tipos de aplicaciones de GPS, de aplicaciones de navegación, y no podían encontrar el camino para este punto específico, porque las aplicaciones de GPS solamente mostraban las carreteras ya señalizadas, y en esta área no habían carreteras ya señalizadas, entonces no podían encontrar el camino para este punto. Y bueno, después de mucha búsqueda, de mucho estrés, han encontrado el punto que querían visitar, y se resultó que esto estaba muy cerca de ellos y podían como no tener todo este estrés y todos estos problemas. Y entonces este fundador de Wish Trip ha visto una necesidad, y como la mayoría de las empresas, esta idea ha surgido de una necesidad que tenía que ser suplida. Él sabía que es muy importante para un visitante cuando llega a un área, un destino turístico, sea de naturaleza o un destino urbano, que el visitante sepa todo lo que hay en su alrededor, que así puede tener una visita más tranquila, más fluida también, y entender todo lo que hay alrededor para que pueda elegir los puntos que quiera visitar. Y también pensando en las personas que gestionan estos destinos, entonces las organizaciones que gestionan, por ejemplo, áreas protegidas, que ellos pueden estar siempre en contacto con estos visitantes para, en caso de necesidad, que los visitantes tengan alguna duda, alguna pregunta, necesiten algún tipo de soporte,
para que estas organizaciones sepan de todo lo que está pasando, tengan el control y la visibilidad de todo lo que está pasando para que puedan soportar a estos visitantes. Y así se ha creado WishTrip, para suplir esta necesidad, para ayudar a todos estos visitantes, para ofrecerles todo tipo de información que ellos necesitan para una buena visita, para que no tengan que preocuparse en perderse cuando estén en su visita con su familia. Como las visitas tienen que ser un momento solo para aprovechar y no para quedarse con estrés y pensar en tener miedo de perderse. Entonces, pasando y hablando un poquito más sobre WishTrip, WishTrip ha pasado por 5 años de fuerte inversión en investigación y desarrollo. Estamos basados ahora en Israel, estoy hablando con vosotros desde Israel, 5 horas para frente, pero WishTrip ya tiene más de 50 empleados y 30 patentes. Hemos sido elegidas, como Caterina ha dicho, por la OMT como una de las top 20 compañías de Travel Tech. Y en nuestra aplicación ya tenemos más de 100 millones de experiencias creadas por los usuarios y más de 1 millón de descargas solamente en Google Play. Esto. Algunos de nuestros clientes, entonces tenemos clientes que son áreas protegidas, parques, destinos turísticos, zoológicos también, todo el tipo de destino, de atracción turística que reciba visitantes y quiera ayudar a sus visitantes, desde Israel a Brasil hasta Singapur. Y bueno, entonces, ¿lo que exactamente es WishTrip? Yo he traído un corto video para que puedan entender un poco y después les voy a explicar un poco mejor sobre lo que estamos hablando. A ver aquí cómo puedo cambiar la pantalla. Solo un momento. You work hard to attract visitors to your destination. But what happens once they arrive? Keeping your visitors happy and engaged is key. Perdón, solo un momento, voy a poner los subtítulos en español. You work hard to attract visitors to your destination. But what happens once they arrive? Keeping your visitors happy and engaged is key to running a successful tourist operation. You no longer have to risk leaving your visitors' experience to chance and hoping they figure it out. Proactively keep your visitors happy and get access to smart tourism resources with tourism experience management software by WishTrip. WishTrip is a SaaS platform that helps destinations provide better experiences to their visitors while still giving them the choice and authenticity that they crave, all delivered on their smartphone. How does it work? A tourist downloads WishTrip for free from the Google Play or Apple App Store. Once a tourist downloads and opens WishTrip, they will see points of interest and digital tours which have been selected by you. When a visitor makes a selection, WishTrip will guide them where they want to go with point-by-point instructions. As your visitors walk around, pop-ups with information about nearby points of interest will appear on their phone, encouraging people to stop and explore less trafficked spots. Places that require a reservation or tickets can include a button which will bring the visitor to your reservation or ticket purchasing system. For special announcements, push notifications can be sent to get information out quickly to everyone in a selected area of your destination. WishTrip also makes it easy to host visitors who don't speak your language. All of your destination's content can be translated into the visitor's phone operating language with WishTrip's instant translation feature. No need to create content in a language you are unfamiliar with. Best of all, WishTrip's work doesn't stop when the trip is over. With WishTrip, your visitors become brand ambassadors, promoting your destination for you. At the end of their stay, every visitor in your destination will receive a digital photo album, geotagged map, and video automatically created from the pictures and videos they took while in your destination. This content will be branded with your destination's logo when the visitor shares it on social media. If you want to optimize your operations even further,
WishTrip provides real-time and historical data analytics to help you make your business decisions by giving you a stronger understanding of your visitors' demographics and behavior. WishTrip's tourism experience management platform strengthens the connection between you and your visitors, encourages them to explore more, visit less frequented parts of your destination, and gets people talking about your destination. Please contact us for more information. WishTrip. Solo volver a la presentación. Sí, entonces, como han podido ver un poco en el video, nosotros trabajamos con dos aspectos distintos. Entonces, un aspecto es una aplicación de móvil para los visitantes. Entonces, es un producto gratuito que todas las personas pueden descargarlo en Google Play, en Apple Store. Y el producto, la aplicación ha sido creado para ayudar a los visitantes cuando lleguen a un destino. Entonces, para que ellos puedan tener acceso a todo el tipo de contenido, un contenido interactivo sobre el destino, sobre todas las atracciones, sobre todos los senderos y rutas, todo lo que pueden hacer en este destino, sea un área protegida o sea un municipio también. Y al mismo tiempo, esto está integrado con una plataforma de gestión. Entonces, para la organización que gestiona este área, los gestores tienen una visibilidad de todo lo que está pasando. Entonces, cuántas personas están en el destino, datos en tiempo real, entonces, dónde están estas personas, cuáles son las áreas que están más llenas, y la posibilidad de comunicarse con estas personas también. Entonces, enviar mensajes, notificaciones, alertas para estos visitantes que están ahí, independiente de en qué parte del destino ellos estén, van a recibir un mensaje si necesitan, si algo está pasando en el destino y tienen que comunicarse inmediatamente con los visitantes. Entonces, pueden hacer esto también por la plataforma. Voy a entrar un poco más en detalle sobre cada uno de estos aspectos para que podamos entender un poco mejor. Entonces, me gustaría empezar por la aplicación, que es voltada para los visitantes. Entonces, pensemos en toda la experiencia del visitante. Cuando un visitante, desde el momento que él está planeando su viaje y llega, por ejemplo, a un área protegida y quiere visitarla, entonces tenemos algunas etapas. Tenemos la etapa en que el visitante llega al destino, tenemos la etapa en que el visitante está ahí en su experiencia, está aprendiendo y explorando. Tenemos una parte de comunicación entre la organización y los visitantes. Tenemos la parte también de crear los recuerdos, que los visitantes puedan crear sus propios recuerdos, que tengan esto después que salgan de, que determinen su experiencia, que puedan compartir esto con otras personas también. Y tenemos una parte muy importante que es fortalecer el compromiso de estos visitantes con estas áreas para que quieran volver también y quieran alentar a otras personas a visitar estas áreas. Entonces, vamos a empezar cómo WishTrip funciona en todas estas etapas de la visita. Entonces, por ejemplo, en la parte que el visitante llega a un destino, cuando él descarga WishTrip, él va a recibir un mensaje automático de que ha llegado a este destino. Entonces, el visitante ya sabe que está ahí, recibe un mensaje, por ejemplo, de bienvenida. Entonces, la organización que gestiona el parque o el área protegida puede personalizar un mensaje de bienvenida diciendo al visitante todo que informaciones necesarias que él tiene que saber para su visita. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos con toda la cuestión del coronavirus, entonces para el retorno de las visitas tenemos medidas necesarias para que los visitantes tomen estas medidas para que puedan visitar las áreas con que se sientan seguros y con seguridad para que puedan visitar de una manera tranquila. Entonces, el parque puede informar a los visitantes todas estas informaciones así que los visitantes llegan. Y ellos no tienen que tener contacto desnecesario con ningún tipo de funcionario del parque. Por ejemplo, si no quieren con esta cuestión ahora del corona, tienen toda la información en sus móviles. Entonces, reciben un mensaje de bienvenida y pueden empezar a explorar y aprovechar su visita. Entonces, por ejemplo, cuando ellos ingresan en la página del área dentro de la aplicación de WishTrip, ellos van a ver todo lo que hay para hacer en este área. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. El visitante puede ver el mapa del lugar, todas las rutas y senderos, todo lo que puede navegar y explorar por el destino,
todos los puntos de interés, atracciones, todo esto separado por diferentes categorías para que sea muy fácil del visitante saber todo lo que hay para hacer. Y entonces todo esto también con mucha información sobre cada una de las categorías, sobre cada uno de los puntos. Y entonces el visitante elige, por ejemplo, una ruta que quiere navegar dentro del parque. Elegiendo esta ruta, él va a tener acceso a toda la información sobre esta ruta en particular. Entonces tiene el nombre, por ejemplo, cuántos kilómetros, horarios de apertura y de cierre, cuántas horas son recomendadas para esta visita, todo tipo de información de contacto con el parque también, todo tipo de información de descripción sobre lo que va a ver cuando haga esta ruta también, y si es un punto de interés también, toda la información necesaria sobre este punto de interés, y tiene la opción también de navegación. Entonces aquí es muy fácil, él elige hasta dónde quiere navegar y la aplicación le va a llevar de una manera muy fácil. Entonces la aplicación le va a ofrecer informaciones punto a punto para que pueda llegar sin problemas hasta el punto que quiera para navegar por estos senderos también. Y siempre que el visitante inicia la navegación y se acerca de un punto de interés, entonces por ejemplo se acerca aquí de puntos de interés, de atracciones dentro del parque, del área, mismo que no estaba buscando estos puntos, la aplicación le avisa, le envía un mensaje que está cerca de alguna parte interesante del parque con toda la información sobre este punto, sobre esta atracción, para que por ejemplo en la historia que he contado del fundador, mismo que el fundador no sabía que estaba cerca de algún punto, si tuviera la aplicación de WishTrip, él iba a recibir un mensaje y iba a saber que estaba muy cerca y que no tenía que se preocupar ni tener estrés porque estaba cerca de ahí y con toda la información, todo lo que tenía que saber sobre este punto. Entonces es una visita más interactiva, que usted, tú y tus visitantes no tienen que buscar por las cosas para hacer, y si las cosas llegan a ti de una manera mucho más fácil, sin estrés y con tranquilidad. Una otra parte muy importante cuando hablamos también de turismo es la parte de la comunicación y de los idiomas. Entonces, con WishTrip los visitantes pueden traducir todo el contenido que está en la aplicación para cualquier idioma. Ellos tienen un botón en la aplicación de traducción y así, con solo un clic, pueden traducir cualquier contenido, sea el contenido de las atracciones, del parque o de experiencias creadas por otros usuarios. Él puede traducir esto instantáneamente en su aplicación y tener acceso a todo este contenido de una manera mucho más fácil. Entonces también hemos dicho sobre la parte de comunicación entre el área y la gestión del área con los visitantes. Con la aplicación los visitantes pueden recibir todo tipo de información, como una notificación, como un mensaje en sus celulares. Entonces no importa en qué parte del destino ellos están, si el parque quiere enviarles un mensaje, quiere comunicarles de algo, informarles de algo importante que está pasando en el parque, si hay alguna parte del parque que está cerrada, por ejemplo, y quieren avisar esto a todos los visitantes, con solo un clic también la gestión puede enviar este mensaje y los visitantes reciben esto como una notificación en sus teléfonos y así están siempre informados de todo lo que está pasando en el parque. Entonces también una manera más fácil de que los visitantes sean avisados y no tengan problemas con esta visita, no tengan que se preocupar, porque toda la información necesaria llegará a ellos por sus móviles. Y otra parte de comunicación también, con la aplicación disponibilizamos un chat entre el visitante y el área protegida, la gestión. El visitante puede iniciar una conversación con la gestión del área protegida. Entonces, si tiene cualquier duda, cualquier pregunta, puede enviar un mensaje y automáticamente recibir la respuesta. Y así también siente seguro para visitar, que cualquier duda que tengan en el medio de la visita, pueden preguntar y tener la respuesta inmediatamente. Y como hemos dicho también, la cuestión de la experiencia y de la visita no para una vez que el visitante termina esta visita. Entonces, durante la visita, el visitante puede sacar fotos, tomar fotos y vídeos con la aplicación de WishTrip y al final, con un solo clic, automáticamente la aplicación va a crear como si fuera un álbum de fotos con un corto vídeo sobre todo lo que el visitante ha hecho durante esta visita
Y el visitante puede compartir este video en sus redes sociales, con amigos, y todas las experiencias llevan la logo del parque, de la organización, y así es una manera también de promocionar estas áreas para que todos puedan saber que estas experiencias increíbles que se han creado en esta área. Y hemos hablado también de la manera de fortalecer el compromiso entre los visitantes y las áreas protegidas. Entonces sabemos que las personas hoy están siempre con sus móviles, están siempre llevando sus móviles a todos los sitios. Entonces lo que WishTrip faz es realmente aprovechar de esta onda de los celulares, de los móviles, para traer las personas más cerca de las áreas protegidas, más cerca de esta experiencia. Entonces hemos desarrollado recientemente una nueva funcionalidad, que es una funcionalidad de juegos. Y entonces así, siempre que las personas están explorando, están visitando esta área, ellos pueden elegir esta funcionalidad y jugar un juego con diferentes desafíos dentro de esta área. Entonces el parque o el área protegida puede crear este juego con diferentes desafíos en los diferentes atractivos para que las personas puedan fortalecer su compromiso con esta área, responder preguntas sobre los parques y aprender un poco más sobre todo qué pasa ahí a través de la aplicación también. Entonces es una manera muy buena de traer las personas más próximas de este parque. Bueno, he traído también un ejemplo. Voy a compartir otra vez. Aquí. Entonces, he traído aquí la página de internet de WishTrip, que es el mismo contenido que está disponible en la aplicación. Aquí podemos verlo por la web. Entonces, todo esto que les he explicado, me gustaría mostrar un poco cómo es en la realidad. Entonces, he traído un parque aquí en Israel, un parque nacional que se llama Timna Park. Y aquí vosotros pueden ver cómo el visitante tiene acceso a todo este contenido que hemos dicho, toda esta experiencia. Entonces, una vez que el visitante llegue al Timna Park, por ejemplo, va a ver, por ejemplo, aquí en la primera parte, todos los medios, entonces videos e imágenes sobre el parque, todo lo que hay para hacer ahí. Ellos pueden tener esto de una manera visual también. Aquí ellos pueden tener acceso a un mapa del parque y aquí con todas las actividades, todas las atracciones, todas las rutas que ellos pueden tomar y todo lo que pueden hacer en este destino. Entonces, si damos zoom también, pueden ver las diferentes categorías que hemos dicho para que ellos puedan saber también de una manera mucho más fácil todo lo que hay para hacer. Y haciendo un clic en cada una de estas atracciones, podemos ver también medios, el nombre de la atracción, toda la información necesaria. Y aquí también tenemos toda la información del parque. Hacemos una integración con la página de internet, con las redes sociales, información de contacto de cada área. Aquí, como hemos hablado también de los idiomas, podemos crear todo este idioma, todo este contenido en diferentes idiomas. Y aquí toda la información necesaria para que el visitante tenga la mejor visita. Entonces, información de accesibilidad, toda la parte de descripción del parque. Y aquí también con más detalles, cada una de las categorías. Entonces, aquí todos los senderos, las rutas también, todas las atracciones. Y como hemos dicho, si hacemos un clic, podemos ver toda la información. Y aquí estoy mirando por la web. Ops, perdón. Pero si estuviera mirando por la aplicación, yo vería el botón de navegación y poder elegir un sendero o un punto de interés y la aplicación me llevaría hasta ahí y yo recibiría todos los mensajes en cuanto estuviera explorando. Entonces, vamos a hacer para nuestra presentación. Aquí, sí. Entonces, esta primera parte que les expliqué es la parte de la aplicación que es voltada para los visitantes. Entonces, cualquier persona que esté en un área puede cargar la aplicación de WishTrip y utilizar esto para conocer un poco mejor y para tener más información y toda la información necesaria para su visita. No sé si alguien ha preguntado algo. No. Bueno. No, Marina. Ah, sí.
Vale, entonces continúo. Me gustaría hablar entonces ahora sobre la plataforma de gestión, que esto es, está voltado para las personas que gestionan estas áreas protegidas. Y tenemos algunas funcionalidades muy interesantes en la plataforma. Todos nuestros clientes tienen acceso a una plataforma donde ellos pueden ver en tiempo real, por ejemplo, algunos tipos de información para que tengan un mayor control y visibilidad de todo lo que está pasando en el destino. Entonces, por ejemplo, ellos pueden ver un mapa del destino y dentro del mapa pueden ver en tiempo real, vosotros pueden ver estos puntos negros, serían visitantes que están utilizando la aplicación de WishTrip en tiempo real dentro del destino. Entonces, siempre que una persona esté utilizando la aplicación y esté dentro del destino, la plataforma puede tener acceso a esta, y visibilidad a esta localización y así ofrecer al destino todo el tipo de datos sobre esto. Entonces, cuántas personas están dentro del destino, en qué parte del destino están, y así el destino puede manejar y gestionar todo lo que pasa. Y también comunicarse con estas personas. Entonces, hemos dicho, hay un botón de alertas en la plataforma que el destino puede enviar todo tipo de mensajes. Entonces, crear todo tipo de mensajes que quieren informar a los visitantes y con un clic también enviar esto. Y como hemos visto, por la aplicación, todos los visitantes recibirán esto como una notificación en sus móviles. Entonces, es una manera muy buena de tener esta visibilidad, de entender lo que pasa, entender cuáles son las áreas que están más llenas, tal vez pensar cómo llevar a las personas en las áreas más conocidas para áreas menos conocidas del parque, entender un poco más de todo lo que pasa para poder tomar decisiones estratégicas también, tanto de marketing como decisiones estratégicas en el destino para una mejor gestión. Una segunda parte muy interesante de la plataforma de gestión es que los destinos pueden recibir todo tipo de datos sobre los visitantes también, tanto datos en tiempo real, como hemos visto con este mapa en vivo, como datos históricos también. Entonces, de aquí podemos ver que tenemos este dashboard en la plataforma y podemos tener acceso a datos históricos. Por ejemplo, perfil demográfico de los visitantes también, quiénes son los visitantes que llegan al destino, cuáles son los idiomas que estos visitantes hablan, la edad, por ejemplo. Tenemos estos mapas de calor también que son muy interesantes, que se puede ver cuáles son las áreas que reciben las personas dentro del destino y cuáles son las áreas que los visitantes pasan más tiempo dentro del destino. Entonces, realmente poder entender un poco mejor cómo funcionan estas visitas y cómo funciona la actividad de visitación en las diferentes áreas del destino y utilizar estos datos para entender el comportamiento de los visitantes y ofrecerles la mejor experiencia posible y también optimizar estos datos para generar oportunidades de mayores ingresos. Entonces, entender mejor quién es tu público y así también pensar en estrategias de cómo traer a más personas a tu parque. Bueno, me gustaría, no sé cómo quieren hacer para algunas preguntas, para que yo pueda responder un poco. A ver, veo que tienen. Gracias, Marina. Mira, hay preguntas por chat y también les vamos a pedir que levanten la mano para que entonces ordenemos un poco, porque son 37 los que están. Si todos hablamos a la vez, nos vamos a colapsar. Así que los que tengan preguntas, que pueden ahí presionar en participantes, si no me equivoco. Sí, a ver. Ahí les va a aparecer en los tres puntitos, levantar la mano. Pero por mientras, contarte que Camila, oye, da las gracias por la presentación, por el proyecto que pudimos mostrarlo. Y pregunta, ¿actualmente cuántos usuarios o visitantes han buscado soluciones para lugares donde no hay acceso a internet? Uh-huh. También preguntan los visitantes, ¿cómo pagan por el servicio? Uh-huh. Sí, entonces la cuestión de la internet es una pregunta que escuchamos mucho, porque cuando se habla de aplicaciones siempre pensamos en la conectividad y también muchas veces en áreas protegidas no son todos los lugares que hay conexión con internet. Entonces, en WishTrip hemos pensado mucho en esto. Y tanto la aplicación como la plataforma se pueden utilizar sin la conexión con internet. Entonces, con la aplicación
El visitante puede hacer la descarga cuando tenga internet, por ejemplo, en la entrada o en su casa. Y cuando llegue al parque puede hacer la descarga de todo el contenido que quiere tener acceso sobre este parque o sobre este área. Entonces, una vez que tenga internet, puede hacer toda la descarga del contenido. Y cuando llegue al parque y empiece a explorar y a visitar, no tiene que estar conectado a internet y todavía tiene conexión a tiene acceso a todo este contenido que ha descargado antes. La parte de crear sus recuerdos también, los visitantes no necesitan la conexión con internet, pueden sacar fotos, tomar las fotos de los vídeos sin conexión con internet, y una vez que tengan la conexión otra vez, pueden subir esto en su perfil de la aplicación o compartir esto en las redes sociales, pero para la creación de esta experiencia solamente necesitamos el señal de GPS. Entonces, la mayoría de la aplicación se usa solo el señal de GPS, pero la conexión con internet no es necesaria para la mayoría de las funcionalidades de la aplicación y de la plataforma también. Entonces, la organización y las personas que estén gestionando el destino con la plataforma de gestión no necesitan que los visitantes tengan acceso a conectividad para tener acceso a todos estos datos. Entonces, también utilizamos la conexión con GPS y así tenemos acceso a todos los datos retroactivos sobre los visitantes. Entonces, una vez que los visitantes se reconecten otra vez, nosotros sabemos dónde ellos estaban una vez que no tenían internet dentro del área. Entonces, sabemos cuántas personas han estado en el parque, mismo que estas personas no tenían internet en el momento que estaban ahí haciendo su visita. Solo con la parte del GPS conseguimos tener acceso a estos datos. Mira, Camila sigue ahí con otras preguntas. Dice, la gestión de datos que nos comentabas recién, ¿es otra forma de ingresos de la empresa? Preguntan si tiene dos modelos de negocio. Ahí Patricia, que mira, yo te comentaba días del curso de emprendimiento y está desarrollando también, o tiene la intención de desarrollar una plataforma, pero que tiene que ver con la transformación de residuos orgánicos. Entonces, una de las cosas que las tiene más complicadas es desarrollar el modelo de negocio, que esto sea rentable. En el fondo, eso. Entonces, ahí si pudieras compartir cómo es el modelo de negocio, de dónde se reciben los ingresos. No, solo me dijo que me tengo que hacer de vez en cuando una ecografía testicular, para ver si tengo algo. Ah, bueno, pensaba que era una pregunta, pero bueno, sí, respondiendo a Camilo, la parte del modelo de negocio. Entonces, como he dicho, que trabajamos con dos aspectos. La parte para los visitantes, no cobramos, entonces los visitantes pueden descargar la aplicación gratuitamente en Google Play, en Apple Store, y ellos no pagan para utilizar la aplicación. La manera que tenemos el ingreso es, trabajamos con un modelo de negocio de suscripción, entonces trabajamos directamente con los parques, con áreas protegidas, con destinos turísticos, y cobramos una cuota mensual o anual con estos destinos. Y la cuota varía de acuerdo con el número estimado de visitantes que este destino recibe por año. Y con esta cuota mensual es la manera que mantenemos todo el contenido en la plataforma, que ayudamos a soportar toda esta gestión. Entonces, los destinos tienen acceso a esta plataforma y pagan una cuota para mantener todo este contenido, para que los visitantes puedan acceder a esto por la aplicación. Pero no es por la aplicación que hacemos los ingresos. Con silencio. Francisco Croxato, mira, él tiene un área privada, por si acaso también nos podrías contar cómo se han trabajado o tienen experiencias con áreas que sean más pequeñas, a lo mejor no como un parque nacional. Y lo otro, él pregunta, ¿entrega una posición en coordenadas de los atractivos o de los senderos? Bueno, voy a responder la primera pregunta, que como WishTrip es una plataforma, puede ser personalizada para cualquier tipo de destino. Entonces, trabajamos con ciudades, con parques naturales o con zoológicos o con parques menores también. Por ejemplo, en Brasil tenemos un parque que es súper pequeño y el objetivo de este parque es ayudar a grupos escolares que vienen
para aprender un poco más sobre el parque. Entonces el parque ha creado todo tipo de información para que estos grupos de alumnos puedan aprender un poco más sobre el parque utilizando la aplicación. Entonces, no importa el tamaño del parque, nosotros creamos este mapa, sea un mapa pequeño o un mapa mayor, con toda la información personalizada. Entonces, el parque elige todos los puntos que quiera promover, todas las rutas y senderos que quiera crear. Entonces, es una manera muy personalizada de hacer y no importa el tamaño del destino, podemos hacer esto de una manera personalizada para sus objetivos y desafíos también. La segunda pregunta, a ver. Se entrega una posición en cuadrados. Sí, entonces, ¿cómo hacemos toda la creación del contenido? Son composiciones de coordenadas. Entonces, normalmente tenemos un equipo de atención al cliente que trabaja junto con la organización para crear todo este contenido que vosotros han visto. Entonces, tanto el mapa como las coordenadas de los atractivos y senderos. Entonces, si el parque ya tiene las coordenadas, pueden enviarnos y así creamos todo este contenido. Y caso no tienen todo este contenido, por la aplicación de Wish pueden conseguir estas coordenadas. Entonces, como he dicho, hay una manera de crear sus propias experiencias a través del GPS y utilizando esta parte de creación de experiencias podemos conseguir las coordenadas de los parques. Entonces, vamos a decir, utilizando la aplicación, vosotros pueden grabar, por ejemplo, una experiencia en un sendero. Y así la aplicación graba este camino y estas coordenadas de estos atractivos senderos. Y con esto tenemos todo esto grabado en la aplicación y podemos utilizar esto para crear el contenido para el parque. No sé si me he hecho muy, muy clara, pero sí conseguimos toda la posición de coordenada a través de la aplicación para ayudar a los parques a crearlo. Marina, siguiendo con eso, con esa temática que estás hablando, esta ya es una pregunta a lo mejor en el marco del programa en el cual nosotros estamos trabajando. El programa Austral Patagonia es un programa de conservación de los ecosistemas marinos terrestres de la Patagonia chilena. Entonces, ¿cómo se puede con esta aplicación contribuir de alguna forma a que estas áreas protegidas generen mayor conciencia de las prácticas de los visitantes o de los operadores turísticos también? La actividad turística, si no es no se trabaja de una manera planificada, puede generar impactos negativos. Entonces estaba pensando, si haces como un seguimiento o la aplicación permite hacer un seguimiento del visitante por los senderos. Entonces a lo mejor si este visitante se sale del sendero, eso también queda registrado, le puede llegar alerta. ¿Cómo funciona ahí? Sí, claro. Entonces la parte de navegación es muy precisa, entonces siempre que el visitante, por ejemplo, sale del camino, sale de la parte de navegación, la aplicación la avisa. Entonces es algo súper interactivo, entonces la aplicación sabe si el visitante sale del sendero y le dice que como envía mensajes que él no está en el sendero correcto que ha elegido o que, no sé, que está yendo a una dirección que no está correcta. Entonces todo esto llega en la aplicación y llega un mensaje. Y seguro que la aplicación ha sido creada para ayudar en la educación, en la información sobre los parques. Entonces es un trabajo también nuestro y de los parques de pensar en el mejor contenido para pasar para estos visitantes. Entonces crear el contenido más completo, más interactivo y mejor posible para educar e informar a estas personas sobre las mejores prácticas de estas áreas. Entonces, por la plataforma, por ejemplo, el parque puede ver dónde las personas están. Entonces, si ven que las personas están yendo a una parte del parque que no deberían, una parte que, por ejemplo, está cerrada, pueden enviar un mensaje en tiempo real para estas personas que no deban ir a esta parte del parque. Entonces, es algo súper interactivo en tiempo real, que así pueden avisar a estas personas que están yendo a un lugar que no deberían o para tomar cuidado que están llegando a un lugar que tal vez tenga algo que sea peligroso o que no sé. Entonces es algo que se puede utilizar en tiempo real y estar siempre en contacto con estas personas y estar atentos a todo lo que pasa y tener esta visibilidad. Gracias, Marina. Mira, aquí Bianca Miranda pregunta si se tendría que hacer una alianza con CONAF o debe ser privado. Sí, entonces tenemos clientes que son privados y que son públicos también. Entonces, depende de quién es la organización que gestiona
las áreas protegidas. Entonces, yo sé que en Chile la mayoría de las áreas están en gestión de CONAF, pero si tienen parceros también privados que podrían ayudar en esta parte de la gestión y podrían, tal vez sería más fácil para ellos soportar esta gestión, podríamos hacer también con la parte privada. Marina, mira, conectando con lo que recién mencionabas de los avisos que llegan en tiempo real, Francisco pregunta si es en tiempo real, pero siempre y cuando haya señal de internet, o si no hay señal, porque eso sí que es una realidad en las áreas protegidas en Chile, que generalmente no hay cobertura de señal de internet. Sí, entonces, como he comentado, todos los datos históricos no necesitan el señal de internet, y también para la utilización de la aplicación no se necesita señal de internet. Solo sin el señal de internet, los visitantes no reciben los mensajes que son en tiempo real. Entonces, si el parque envía ahora un mensaje y el visitante ahora está sin señal, no va a recibir ese mensaje ahora. Pero, por ejemplo, un mensaje que depende de la conexión de GPS, entonces si el visitante se está acercando de un punto de interés, el GPS reconoce esto y él recibe este mensaje. Solo si es un mensaje que ha sido enviado en este momento por el parque y el visitante está en este momento sin internet, entonces él no recibe este mensaje. Pero todas las otras funcionalidades sí, no depende de señal de internet. Ya. Pregunta Camila si es que tienen un botón de pánico en el caso de que sea un visitante y tiene un accidente. ¿Hay algún sistema o depende del acuerdo que tuvieron con cada parque? Igual está vinculado a eso, ¿eh? Porque si yo quiero comunicarme, a lo mejor también tiene que tener internet. Si no tengo internet, no puedo comunicarme en tiempo real. Sí, entonces tenemos la parte de chat en la aplicación. Creo que esto sí se necesitaría, el señal de internet, pero el visitante puede enviar un chat para la gestión del parque que necesite esta ayuda. Pero el parque siempre tiene la visibilidad de dónde los visitantes están. Entonces, si el parque ve que un visitante ha ido a un área que tal vez no sería muy bueno que estuviera ahí, el parque puede certificarse que está todo bien con esta persona y intentar entrar en contacto también. Claro. Mira, aquí Rafael Lara dice, con respecto a lo que estamos mirando en el módulo actual, esto debe ser marketing, ¿qué tipo de información podría obtener de los usuarios de la app siendo el facilitador de un servicio y tiene alguna data general de lo que buscan u otra información de los usuarios? Sí, entonces por la aplicación nosotros tenemos acceso a informaciones como género, como edad también, sobre también idiomas hablados por los visitantes, entonces un poco más de información sobre el perfil demográfico de los visitantes. Creo que esto sería muy interesante para la parte de marketing, para entender un poco mejor quiénes son estos visitantes y cómo llegar a estas personas para atraerlos al parque también. ¿Qué más? ¿Qué ha sido la pregunta? ¿Tienen alguna data general? Sí, la data general, también tenemos data general sobre la actividad de visitación. Entonces, ¿cuántas personas han llegado al área, por ejemplo, en este día, en el último mes, en la última semana? ¿Cuántas personas han estado en cada atractivo? ¿Cuáles son los atractivos que reciben las personas? ¿Cuáles son los atractivos que las personas pasan más tiempo? Entonces, todo este tipo de data también tenemos acceso. Marina, pero estaba pensando, mira, ya, porque esta es la información que se recopila de mi comportamiento en el área protegida y que tú le entregas al área protegida, ustedes la entregan. Pero resulta que si yo como usuario tengo descargada la aplicación y a lo mejor ya visité el área en mis últimas vacaciones, pero ahora la sigo usando porque a lo mejor me interesa, como tú bien decías, recibir información de esa área o de otros lugares, porque soy usuaria. También ustedes también van almacenando la información de los otros lugares que yo estoy visitando, de otras cosas que yo estoy haciendo. Sí, entonces, ¿cómo funciona? La aplicación es una aplicación, que es la aplicación de WishTrip, y dentro de la aplicación tenemos como si fueran las páginas de cada uno de los destinos. Entonces, por ejemplo, una organización que gestiona muchas áreas, por ejemplo, CONAF,
Ellos pueden tener los datos específicos de visitación de cada una de sus áreas. Entonces, ingresando en la plataforma, ellos verían todas las áreas separadamente y la información de cada una de las áreas como de una manera separada. Entonces, tenemos el mapa de cada una de las áreas y siempre que un visitante ingrese en este mapa, podemos ver toda la información sobre esta área en específica. Entonces, si soy un gestor de diversas áreas, de áreas diferentes, podemos ver toda esta información de una manera separada y entender un poco de lo que pasa en cada una de estas áreas. Independiente de que el visitante sea uno, siempre que ingrese en un mapa, podemos ver toda su información de visitación en cada una de estas áreas. Sí, ese es el enfoque, es cierto, en la información de las áreas, pero ustedes como empresa, como Wishtrip, también tienen información del comportamiento mío como usuario. O sea, tú también le podrías contar a lo mejor algo, tal vez, no sé si a un destino, en el caso de que fuera un destino, mira, este turista, este visitante que viene a la Patagonia, después de ir a la Patagonia, se va al norte de Chile o se va a otro país, porque hay un seguimiento del usuario de la aplicación, ¿cierto? Como para entender el comportamiento, los gustos, qué es lo que hace. Claro, claro, sí. ¿Sí? Sí, entonces tenemos esta información y intentamos ofrecer a los usuarios de la aplicación toda la información de una manera personalizada. Entonces, de acuerdo con las cosas que elige por la aplicación, por los lugares que visita, intentamos ofrecerles el tipo de información que sea más relevante para esta persona. Gracias. Mira, aquí Patricia nos pregunta si algún parque de Chile ya está usando o en Sudamérica se han suscrito a esta plataforma Wishtrip. Entonces, en Chile todavía no. Hemos empezado muchas conversaciones en Chile para intentar empezar con Wishtrip, pero en Sudamérica sí, principalmente en Brasil hemos empezado muy, muy fuerte ahora con diversos parques en Brasil. Tanto parques nacionales como parques menores, como he mencionado, y están utilizando esto ahora con el retorno de las visitas después de toda la cuestión del coronavirus, y hemos visto resultados muy buenos para ayudar a los parques a gestionar y controlar toda la visita ahora, que es una época también un poco sencilla, entonces está siendo muy, muy bueno. Parque Exploradores podría ser pionero entonces en tener la aplicación, ¿eh? Ahí te vamos a dejar el contacto. Francisco Croxato me dice que igual ahí ya creo que los había contactado para que sigan la comunicación. Y sí, muy bien, la Patria, claro, esto también, debemos dar las gracias a Patricia Aro, ella estuvo en el Parque Omora trabajando y ella fue la que nos puso en contacto con ustedes. Esta es una conversación que llevamos hace tiempo, así que igual estamos muy contentos de que se haya concretado esta charla, conocer en profundidad en qué consiste este emprendimiento, y para nosotros es súper importante que podamos contar con este tipo de plataformas. Necesitamos información, datos para mejorar varios aspectos, la gestión de las áreas, el comportamiento del visitante, minimizar los impactos y generar nuevos productos interesantes. Claro, Jorge Toro dice, si la aplicación, dice, ¿tiene la aplicación una nómina de guías especializados en las áreas si es que un pack lo requiere? Perdón, déjame ver, ¿tiene la aplicación una nómina de guías especializados? Sí, sí, entonces todo el contenido es creado por nosotros junto con el parque. Entonces el parque elige la información que quiere dejar ahí. Entonces si quiere dejar un guía especializado también y promover esto para los visitantes, informarlos de cualquier tipo de medidas que tienen que saber para la visita, es una o el parque elige lo que quiere dejar de información. Entonces nosotros trabajamos con ellos para saber la información más relevante para pasar para los visitantes. Ahí está unido con lo que mencionaba Mireya. Mira, Mireya más abajo igual le estaba preguntando respecto a los enlaces o link de personas que ofrecen servicio en los parques o en las áreas protegidas. Lo mismo que estabas mencionando. Y Francisco aquí tiene una pregunta interesante. Yo les invito a que abran el micrófono también, ¿ah? ¿Eh?
para que, ya nos queda poco tiempo, para que puedan conversar ahí con Marina o con los demás asistentes. Pregunta ahí, Francisco, abiertamente, por favor. Bueno, la pregunta es, Marina, hola Marina, muchas gracias. A mí me da un poco de susto que se masifiquen algunos destinos emergentes a través de este tipo de aplicaciones. Y junto con eso te quería preguntar si ya se hubiese producido alguna saturación de algún destino a raíz de aplicaciones como este tipo, o que ya conozcan alguna experiencia. Entendiendo que cada vez estamos más conectados, cada vez estamos mostrando ciertos destinos que por lo general, como son menos conocidos, también son más frágiles. Y por ahí se produce alguna saturación. Sí, entonces de nuestra experiencia hasta ahora no hemos visto nada de este tipo de producir una saturación. Podemos ayudar también a promover diferentes parques o diferentes destinos. Entonces, siempre que las personas están en un destino, les va a llegar también las opciones de destinos que están próximos. Entonces, cada parque, cada destino que está en WishTrip es también una ayuda para que las personas puedan conocer destinos próximos o destinos parecidos que puedan ser relevantes para estas personas. Entonces, al final, es una otra manera de ayudar a promover otras áreas también. Gracias. Gracias, Marina. Aquí Bianca pregunta si es que ya han hablado con CONAF. ¿Cómo les ha ido, Marina? CONAF es la institución que administra actualmente las áreas silvestres protegidas de Chile. Sí, estamos en conversación con CONAF. Estamos en el principio del año también, hemos empezado esta conversación y con toda la cuestión de la pandemia hemos parado un poco la conversación para que todo se pueda normalizar. Pero creo que hay mucha oportunidad en Chile, tanto con CONAF como con áreas privadas también. Entonces, estamos muy contentos y estoy muy contenta con esta oportunidad de estar aquí, de les enseñar un poco de cómo funciona WishTrip. He hecho una presentación muy, muy rápida, pero voy a dejar aquí mis contactos también para que los que quieran que me puedan enviar un mail y podemos coordinar una demostración de la plataforma también. Sí, Leo. Leo creo que quería hacer una pregunta. Sí, con respecto a eso de intervenir, por ejemplo, obviamente este sistema necesita una señal de Wi-Fi o alguna intervención, o sea, o señal de telefónica, digamos, en algún parque nacional, lo cual en esta región, por ejemplo, no existe. O sea, los guardaparques tienen acceso a internet por vía satelital, pero súper restringía el acceso a zonas de oficina y de administración. ¿Esto significaría llevar señal, o sea, una radiación de algún tipo a una zona protegida? Y mi consulta va cómo afecta los momentos, muchas veces que nosotros queremos de desconexión realmente, cuando vamos a los parques nacionales, o al bosque, o al río, andar con el teléfono en la mano, o con una aplicación, incluso en esos lugares tan, tan prístinos. No sé si han hecho alguna investigación de eso. Sí. Entonces, la parte del Wi-Fi, como he dicho antes, la mayoría de las funcionalidades de la aplicación solamente necesita el señal de GPS. Entonces, mismo que no haya señal de Wi-Fi, no es necesario para que los visitantes puedan tener acceso a todas las funcionalidades de la aplicación. Y la cuestión de la utilización de los móviles en áreas protegidas, en la naturaleza, nosotros hemos hecho un montón de pesquisas también y sabemos ya que las personas es muy difícil de que dejen sus teléfonos. Entonces, sí hay un movimiento para que se conecten con la naturaleza, pero sabemos que es muy difícil que dejen los móviles. Entonces, lo que WishTrip ha pensado es realmente cómo utilizar los móviles de una manera que ayude esta experiencia, que conecte a las personas a estas áreas. Entonces, con una manera de educación para que puedan tener acceso a más información, como he enseñado la parte de los juegos, para que puedan fortalecer este compromiso entre las personas y la naturaleza por medio de la tecnología, porque sabemos que es muy difícil de hacer con que las personas no utilicen la tecnología hoy en día. Entonces,
La solución es hacer con que la tecnología sea algo bueno y que fortalece este compromiso. Entonces, que ayude en la parte de educación, de conservación, entonces que traiga información importante y relevante e interactiva sobre estas visitas y sobre estas áreas para los visitantes. Este es el objetivo de WISHTED. Gracias, Marina. Sabemos que ahí ya son las 12 de la noche, así que no queremos abusar de tu tiempo y de tu buena disposición. Si es que no hay más preguntas, aquí ya vamos a cerrar. Vamos a agradecer primero a Marina, WISHTED, y a todos los participantes que están ahí conectados apoyando al emprendimiento. Sé que hay varios de Brasil, de la Patagonia también, y los operadores turísticos, los participantes del curso. Muchas gracias por la participación, por el interés. Vamos a compartir tanto la presentación que ha sido grabada como el contacto de Marina y de la empresa para que, por si están interesados, puedan seguir la comunicación. Y también está abierta la invitación para más adelante, como bien lo mencionó Marina, hacer otras demostraciones y seguir conversando de las bondades que tiene la aplicación y las mejoras que se podrían hacer también. A mí se me han ocurrido hartas ideas ahí que podríamos seguir desarrollando. Ay, muchas gracias, Caterina. Quería agradecer a todos por esta oportunidad. He dejado en el chat en mi mail y también mi perfil de LinkedIn si alguien quiere enviarme un mensaje. Estaré encantada de programar una conversación y una demostración con más detalles de la plataforma. Pero les deseo mucha suerte en el curso también, y agradecer por la oportunidad de estar aquí con vosotros y a presentar un poco de nuestra historia de WISHTED. Perfecto. Gracias, Marina. Muchas gracias a todos. Nos despedimos entonces. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Chao. Chao.